Gracias, Henry. Gracias. Eh, bueno, antes que nada, quiero agradecerles a todos, a todos ustedes, en especial a Alfonso y a Henry Márquez por la oportunidad de, y el espacio que me han brindado para poderles darle, darles esta charla, esta pequeña plática sobre las primeras emisiones de México. Sí, ilustrar quizás un poquito más eh, la parte histórica filatélica de esta emisión. Poco se habla de ella, es una emisión que se, que se da en un marco histórico muy interesante en México, ¿sí? y al mismo tiempo es una de las pocas emisiones que son sumamente complejas, pero a la vez fascinantes. ¿sí? Eh, la primera emisión se le denomina la emisión de Hidalgo y sale a la venta el primero de agosto de 1856. En, en lo que se, se denomina el correo, el correo central de México, ¿sí? Como todos ustedes conocen, puesto que América Latina siempre ha tenido una historia convulsionada, nosotros en México también, al igual que muchos países de Centro y Sudamérica, logran su independencia en 1810. Al 21 ya se tenía una un, un país totalmente autónomo de la corona española sí y el primer digamos el primer la primera denominación de méxico se le denomina el imperio mexicano con don agustín de iturbide como libertador autoproclamado emperador de méxico y aquí podemos ver el mapa cómo queda eh, la primera, la, el primer mapa de méxico ¿no? sí si, si logran ustedes observar es un país bastante grande, y ¿sí? en aquella época, e incluso más grande que lo que lo que son los Estados Unidos de Norteamérica, que ya venían con una carrera expansionista desde el siglo XVIII y XIX, ¿sí? Y aquí podemos ver cómo, cómo ya eh, México es, es libre eh, con, con Don Agustín Iturbide, ¿no? Nosotros nos vamos a situar un poquito más adelante, nos vamos a situar en 1856. Sí, en ese periodo histórico de méxico en donde se da la primera estampilla en un marco de, de, de convulsión en un marco de guerras civiles sí, en un marco de intervenciones extranjeras en méxico muchas potencias extranjeras querían el territorio nacional y aparte no entre eh, internamente en méxico no nos podíamos poner de acuerdo quién iba a mandar y en qué condiciones y por lo tanto se da eh, esta, este timbre en medio de esta turbulencia política y social de México. Aquí vamos a, a analizar eh, y tenemos muy, muy bien que situarnos en esta época de México, ¿sí? en, en 1856, en donde la población básicamente se encontraba exacerbada. Primero, por la pérdida del territorio nacional, más de la mitad del territorio eh, nacional se pierde a manos de los norteamericanos. En la última intervención en 1847 nos obligan a firmar el tratado Guadalupe-Hidalgo, en donde nos obligan prácticamente con una indemnización de 15 millones de dólares a vender a, o a ceder más bien forzadamente la mitad del territorio nacional. ¿Sí? Aunado a esto, Teníamos un presidente eh, que se llamaba Antonio López de Santana, que, con tal de conseguir fondos y recaudar fondos para eh, fortalecer sus, digamos, sus líneas militares, eh, quería eh, vendió la Mesilla en 1853, otro pequeño territorio mexicano a los norteamericanos, y así él trataba de, tratar de fondear en un momento dado su, su, su revuelta, pero pues no 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 le funcionó, ¿sí? Pero este 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 tipo de digamos esta guerra pues también también vino a perjudicar, ¿no? al país en esta época. En 1853 se emite también la Ley de lares o de imprenta en la cual se condicionaba a todos los periódicos nacionales a escribir en contra del gobierno y a escribir en contra del clero. Eso obviamente también tenía las masas pues en contra del, de, digamos del, del presidente en turno, ¿no? que en este caso era Antonio López de Santana. Y en un intento por recuperar, digamos, el nacionalismo nacional y, este, y, y tratar de rescatar eh, en parte ese, esa idea de país y esa idea de, de nacionalismo, se, se saca la convocatoria en 1854 para el himno nacional. Y es el presidente Ignacio Comonfort. En una batalla que toma el poder, le quita el poder, se lo arrebata a Antonio López de Santana en 1855 y queda como presidente interino, ¿sí? Y es él quien emite eh, mediante decreto público la primera estampilla mexicana, ¿sí? También en 1857, ya con Juárez en el poder, se emite la primera constitución política. Y más adelante... Siguen sí, los problemas entre los conservadores y los liberales, ¿sí? Dos bandos en donde el, los conservadores querían eh, un, un país totalmente apegado a las normas españolas, donde los privilegios eran de los terratenientes, el clero, eh, los militares, y los liberales, liderados por Juárez, que querían un país más moderno, una república, con un Congreso de la Unión, ¿sí? Que pudiera, en un momento dado, eh, llevar a México a otro nivel y así poder progresar de manera más rápida eh, siempre, porque obviamente teníamos uh, al, al lado a los Estados Unidos de Norteamérica y teníamos rápidamente que ponernos a la altura de ellos esa era la idea sí aquí tenemos el, el marco histórico específico sí en la línea azul Vemos al gobierno conservador, todos los estados que eran controlados por los conservadores, su sede estaba en la Ciudad de México y en el área roja los liberales, eh, liderados por Juárez, que su sede de gobierno estaba en la Ciudad de Veracruz. Dicen que hu hubo un tiempo que estuvo en la Ciudad de Guanajuato, pero prácticamente en donde arrancan es en, 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 el, en la Ciudad de Veracruz. Sí, aquí vemos las imágenes de cómo se perdió la mitad del territorio nacional en 1847 y esto es influyente y tenemos que entenderlo muy bien, ¿sí? Porque por esta pérdida del territorio es que México necesita reavivar ese sentimiento nacional que estaba muy decaído al haber perdido las batallas con los norteamericanos, ¿sí? Y necesitaba el gobierno a toda costa generar propuestas y generar eh, iniciativas tanto de ley como iniciativas sociales para restablecer eh, el orgullo nacional. Sí, aquí vemos eh, pues imágenes, ¿verdad? Ilustraciones de cuando los norteamericanos eh, ocupan Ciudad de México, ¿sí? Las batallas de Churubusco, las de Molino del Rey, etcétera. ¿Sí? en donde los mexicanos pues, son derrotados y, y, y no sé si, si muchos de ustedes conozcan la historia pero se habla e, incluso de que los norteamericanos llegan al castillo de chapultepec y son unos cadetes muy valientes los que defienden el castillo sí y son los famosos niños héroes que tenemos hoy en la historia de méxico ¿no? aquí vemos claramente la pérdida del territorio mexicano ¿Sí? Vemos que cómo se pierde Texas, eh, parte de Colorado, Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada, una pequeña parte de Wyoming y la Alta California. Siempre fue prioridad el, del gobierno norteamericano esta intervención, ¿sí? Porque su vista siempre estuvieron en los territorios de Alta California, por todos los recursos naturales que, que estos eh, estados ya tenían, ¿no? Y que ellos sabían. Entonces, eh, mediante un grupo de, 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 de individuos americanos, hacen una estrategia tanto militar como política, ¿sí? Para poder hacer este, esta intervención y lograr eh, posicionarse en estos territorios y arrancárselos a México, por supuesto, ¿no? Sí, aquí vemos la venta, la venta de la mesilla, ¿sí? Eh, por el presidente aquella época, como les comentaba, ¿no? Antonio López de Santana, que para muchos fue un héroe, pero la realidad, pues desde un punto de vista global histórico, pues fue un, una persona, un, un, un líder que, que daba mucho, mucho que desear, ¿no? Aquí también hay un retroceso muy grande con Antonio López de Santana. Porque él fue el que emite la ley de Lares. ¿sí? Y ha sido una de las leyes más represivas contra la libertad de expresión, la libertad de imprenta, ¿sí? En la cual obligaban a todos los impresores, a los periódicos de aquella época, a registrarse y a pagar un, un importe de seis mil pesos. Seis mil pesos para que nos ubiquemos el día de hoy, estamos hablando de más o menos unos como cien mil dólares, ¿no? ¿Qué pasaba si no acataban las normas de no atacar al gobierno, de no atacar al clero, de no atacar al, al ejército, sí, mediante sus escritos? Bueno, pues ahí, ahí como lo pueden ver, eh, sería, sería un delito de, surven, de, su, de su, subversión, lo cual con, conlleva pues a la pena capital, ¿no? Aquí vemos eh, cómo se crea el, el himno nacional por Don Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno. ¿sí? Y esto en cierta medida empieza a darle un nuevo aire, un nuevo respiro a, la, a, a México, ¿sí? en, en, en vistas al, a la toma de posesión del gobierno de Juárez, que ya es un gobierno más liberal, en donde le quiere quitar los privilegios a la clase, a la clase política alta, privilegiada. Sí, al, al, a la iglesia y a los terratenientes. Aquí vemos la foto de, de Antonio López de Santana y del presidente interino don Ignacio Comonfort. ¿Y por qué la pongo aquí? Porque es don Ignacio Comonfort realmente el que crea y el que autoriza y emite el decreto ley. Para, la, para el uso de la primera estampilla mexicana. También vemos, esto es muy importante entenderlo, que es la, la Constitución de Juárez de 1857, que se da también en el marco histórico de la primera emisión de México, ¿sí? dándole una base legal y una sustentación al país en vías de, eh, del desarrollo que se pretendía de México ya en la mitad y, y adelante del siglo XIX. Poco después nunca se ponen de acuerdo los liberales y conservadores, tal y como vimos en el mapa que les mostré, el azul y rojo, ¿sí? y, de, y terminan en una guerra de tres años que se llamaron las leyes de la reforma. ¿sí? Las guerras de reforma terminan con las leyes de reforma en donde se, se, se emite ya en definitiva el decreto ley y se valida la constitución que emite Juárez en 1857. Y ¿Sí? es por eso que México se encuentra en la primera emisión de las estampillas, se encuentra convulsionado. Y aún así se emite la primera estampilla de México. Aquí eh, al emitirse la primera estampilla, bueno, como todos sabemos, al igual que en todos los países de América Latina, existe un decreto ley. Sí, este decreto ley lo, lo emite eh, precisamente eh, lo que se llamaba la Secretaría de Comunicaciones de aquella época, se llamaba Ministerios, sí, para el uso obligatorio de estampillas en los correos de México. ¿Por qué se da esto? O sea, tenemos que entenderlo muy bien, ¿no? Se da porque Primero, eh, hay una influencia europea muy fuerte en México, ¿sí? Una influencia también americana en donde ven eh, los, los, digamos, las autoridades postales del país, ven que con la estampilla tenemos una mejor contabilidad y un registro muy exacto para el uso y servicio en las cuentas públicas, ¿sí? Porque antes al no usar estampillas, bueno, era muy frecuente que los empleados de los correos, pues, se quedaran con una pequeña parte, de la contribución, ¿no? Eh, y es así como se determina y, y se obliga el uso de estampillas en los correos de México. Sí, el 3 de febrero de 1852 ya se unen en la antigua Casa de Monedas lo que es la oficina de estampillas y lo que es la oficina de, de, de emisión de monedas y billetes de México. Sí, a un costado norte del Palacio Nacional, para los que hayan tenido oportunidad de de ir a, a Ciudad de México, bueno, es prácticamente en el centro histórico del país, ¿no? Aquí podemos ver el primer timbre emitido, ¿no? En, en, en Inglaterra, el penique negro, ¿sí? Creación de Roland Hill. Este es el que determina, el que da la pauta, no nada más para México, pero para toda, para todo el sistema postal que actualmente tenemos y conocemos, ¿no? En Estados Unidos, bueno, emiten el, la primera estampilla en 1847, siempre la comunicación de México con los norteamericanos, pues fue, fue relativamente constante, intensa y buena hasta la intervención, que obviamente ahí se rompen las relaciones ¿sí? diplomáticas y, y, y económicas, eh, pero al final de la historia, bueno, sí hay una influencia. Sí, reconoce, sí se reconoce históricamente esa influencia de, los, de las oficinas postales norteamericanas en México. ¿no? Todo el correo que llegaba a México a través de, de Cuba, ¿sí? todo el que venía de Europa pasaba por la isla de Cuba eh, a principios de, de, precisamente de la estampilla de México en 1855, ya, ya Cuba ya tenía estampillas. Y obviamente eso también tuvo una influencia directa en la, en la creación de la estampilla mexicana. Y Sudamérica también no se podía quedar atrás. En 1843 Brasil emite los ojos de buey y obviamente ya con todo, con todo este marco de varios países a nivel internacional utilizando estampillas, bueno, pues fue determinante para que don Ignacio ford emitiera el uso y decreto de la estampilla postal en México. La primera estampilla postal fue, como les comentaba, el decreto ley sale el primero, el, el 21 de febrero es el decreto ley y el primero de agosto ya está. Eh, puesta en circulación la misión, ¿no? ¿Cómo se, cómo se fabrican? Bueno, se fabrican por, por técnica de grabado, a mediante tórculo. Ahí pueden ver en el lado derecho una maquinita de tórculo, cómo se hacían las primeras estampillas de México, ¿sí? Y en la parte izquierda se ve la segunda Casa de Correos de México, ese edificio que hoy, bueno, hoy ya es otra cosa, pero en aquella época, pues era el Correo de México. Aquí vemos eh, al director de correos. esta es una foto foto de archivo de Don Guillermo Prieto. sí siempre muy 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 de la mano de y, y siempre en, en puestos claves. En aquella época fue director de correos. él venía de una familia muy prominente, tenía muchas muchas ideas avanzadas para la época, eh, muy, se rodeaba de amigos tanto nacionales como extranjeros de las cúpulas políticas y empresariales y bueno, fue el realmente el que, el que in, impartió e impulsó el correo de, de méxico y, la prim, y el primer uso de la estampilla aquí vemos una carta sí con el primer día de emisión con un real eh, amarillo que va a la ciudad de veracruz de la ciudad de méxico a la ciudad de veracruz y es la única pieza que se conoce con el primer u, u, eh, día de emisión en uso Sí, a lo mejor aparecerá otra por ahí, pero hasta el momento, hasta donde tengo entendido, es la que se conoce. Obviamente para la emisión, sí, se presentan pruebas. Y eh, dudo mucho que don Ignacio Comunfort las haya visto, pero sí las vio definitivamente y las autorizó don Guillermo Prieto. Sí, siendo el grabador, eh, un grabador mexicano también. Que se llamó eh, eh, Enrique Villegas, ¿sí? Y que es el, el creador de, de la efigie de Hidalgo, siempre, obviamente, por instrucción de, de don Ignacio Comonfort, el, 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 digamos, el resaltar, ¿no? A los héroes nacionales, ¿sí? A los próceres de la patria. Aquí podemos ver una prueba en negro, ¿sí? Y obviamente se hicieron pruebas de color, para ver cuál era el color definitivo en cada, en cada emisión, ¿sí? aquí vemos una prueba en rojo de un dos reales, el color definitivo de esta estampilla quedó en verde, Sí, pero sí se hicieron pruebas de color para pues para definir ¿no? los colores que se iban a utilizar en esa emisión. Aquí vemos la efigie del cura Hidalgo igual, ¿sí? algo muy peculiar es que en México en esa época se escribía con J. Aquí vemos eh, las primeras, los primeros tres valores de las estampillas, el medio real en azul, el un real en amarillo y el dos reales en verde. Estos se terminan de imprimir mediante técnica de grabado en tórculo el 31 de julio de 1856. ¿sí? Eh, más adelante vamos a ver el cuatro y ocho reales, aquí adelantito en la siguiente diapositiva me parece. Y obviamente los colores se definían y, y, y daban, digamos, el valor facial. ¿no? Aquí vemos el 4 y 8 reales, que son los dos últimos valores y los valores más altos de la serie. Eh, 4 y 8 valores, eh, 4 y 8 reales, perdón, eh, para, para situarlos hoy en día. Mmm, para darles una idea, un, un jornalero en México en aquella época ganaba un real al mes. Entonces, aquí estamos hablando de que ocho reales, pues era muchísimo dinero. El correo, obviamente, en sus inicios, pues solamente estaba destinado para la gente que podía pagar ese servicio. Por lo general era el gobierno o, o la élite, el clero, ¿sí? Grandes grupos o, digamos, eh, personas que podían y tenían esa capacidad económica, ¿no? aquí los vemos, el grabador es José Villegas. Ahora esto es muy peculiar, esto es muy peculiar porque México es el único país hasta donde, hasta donde se sabe que utilizó eh, unas sobrecargas para cada ciudad que recibía estampillas. Sí, esto se hacía con el luz precisamente para evitar los robos de las estampillas, porque si nos situamos en esa época, las estampillas eran como papel moneda, o sea, uno podía llegar con estampillas a otro lado de México y tranquilamente podía vender esas estampillas porque pues eran de uso común, ¿sí? Entonces, ¿qué, qué hace el correo central? Bueno, les pone y les aplica una sobrecarga con el nombre de la ciudad que se denominan distritos, ¿sí? Para que se hubiera una contabilidad exacta y así no, no, hubieran, no hubieran robos, ¿no? Aquí podemos ver esta pareja de dos reales con el distrito Marabatío. Y si nos damos cuenta, aquí vemos los principales distritos que existían en esa época y a los cuales se les aplicó la sobrecarga eh, en las estampillas de 1856. Vemos prácticamente las ciudades más importantes, sí, de aquella época. Ya hoy en día muchas de estas ciudades ya no son tan importantes, pero en esa época sí recibieron estampillas y sí encontramos los distritos, esas sobrecargas en las estampillas de la primera emisión de México. Sí, aquí vemos más distritos, sí, de las principales ciudades, y bueno, aquí les puse una pieza con un ocho reales con el distrito Guanajuato, con la cancelación en Irapuato. Eh, muy al y entre paréntesis también eh, quisiera agregar que en las estampillas de 1856, al igual que la prefilatelia mexicana, tiene muchísimas cancelaciones. O sea, realmente hay catálogos de más de 200 páginas en donde vemos reflejada la cantidad de cancelaciones y unas muy hermosas, por cierto. Sí, pero es muy muy en la filatelia mexicana es, es muy este, muy común y muy usual ver ver este tipo de cancelaciones muy vistosas muy bien definidas sí con ornamentos en la, en la emisión de 1856 vaya es una delicia verlas y, y bueno aquí les muestro unas en un correo certificado. Acá les muestro una ornamental de Jamiltepec en la parte de cancelación. El distrito es Oaxaca, ¿sí? Esta, este tipo de cancelaciones son muy, muy, muy buscados por los filatelistas de hoy. Eh, también tengo referencias que en, que en la filatelia peruana existen cancelaciones muy hermosas con nombres de algunas ciudades, ¿sí? Eh, muy parecidas, digamos, a la filatelia mexicana. Y aquí podemos ver cómo también eh, en muchísimas ciudades se usaron. Podemos ver hasta acá, vamos de la S a la T, ¿sí? Con una carta, aquí vemos una carta de Tampico, del distrito Tampico, que va a Nueva York vía la, vía la ciudad de Nueva Orleans. ¿Sí? Y aquí vemos una selección del distrito de Veracruz pero con todas las cancelaciones que les mencionaba, ¿no? Que es parte de la filatelia de 1856. De hecho, muchos coleccionistas de la emisión de 1856 no nada más buscan los, los distritos, sino también buscan todas las cancelaciones, por lo cual, pues es una es un coleccionismo muy 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 amplio y muy vasto. Sí, aquí terminamos con los distritos hasta la Z de Tula hasta Zitácuaro. Ahora, otra parte que también se estudia en la filatelia de 1856, en esta emisión en peculiar, se, se ven las placas. La placa 1, ¿sí? Es la primera placa que se emite con 60 estampillas. ¿Cómo las podemos definir? Bueno, porque eh, la separación de timbre y timbre es de 6 milímetros. La placa 2... Tienen menos de espacio, va de 3.6 a 4.9 milímetros. Esto con la finalidad de que cupieran en, un misma, en una misma superficie de papel más estampillas. Y luego no, no, este, no contentos, pues hicieron la placa 3 con 190 estampillas. ¿Y cómo lo podemos determinar? Bueno, por un espacio de separación de timbre y timbre de 2 a 3 milímetros en la vertical. Aquí vamos a ver ejemplos más adelante. ¿Sí? aquí tenemos la placa 1. Si podemos ver eh, el espacio de separación entre la palabra medio real y, do, y la, la de abajo que dice Correos de México, pues es muy amplio. Sí, así podemos determinar que es la primera placa de, de esta emisión. Aquí podemos ver la segunda placa. Sí, la separación entre medio real y Correos de México es mucho más chiquita. ¿Sí? Y aparte tienen unas marcas en los márgenes tanto izquierdo como derecho, que son unas líneas como de corte. ¿Sí? Eso es lo que determina la placa 2. Aquí vemos una pieza muy bonita con un medio real del distrito Pachuca, una ciudad muy cercana a México, que en aquellos años era una ciudad minera. Había mucha correspondencia de ahí. Y aquí tenemos la placa 3, sí, en donde prácticamente pues, se, pierde, eh, se pierde las líneas de corte, sí, y, y prácticamente están cortados con, muy a ras, es muy raro encontrar un timbre con márgenes amplios, una estampilla con márgenes amplios en la placa 3 y la separación pues, es de 2 de a 3 milímetros, sí, verticalmente. Aquí vemos el cuadro comparativo ¿sí? de las tres placas. Si se dan cuenta, la placa de, la placa 1, que es la de hasta arriba, es una placa muy grande. ¿sí? Los margenzotes son preciosos. En la filatelia francesa dirían que es un ejemplar extra fino. ¿sí? Eh, a la placa 2 ya la vemos con menos márgenes. Y la placa 3, que es la de hasta abajo, podemos ver que está prácticamente a ras. ¿Sí? Digamos en la filatelia europea, pues sería una, una estampilla de tercera calidad, ¿no? pero la realidad es que en la filatelia mexicana, pues es una estampilla tanto la de arriba como la de la tercera, pues, son estampillas fabulosas y fantásticas. ¿no? Aquí tenemos la primera tarifa que imperó en 1856. ¿Cómo se medía? Bueno, a través de peso y distancia, al igual que en muchos países o en la mayoría de los países, ¿sí? Se emite la, la primera tarifa con un medio real para las cartas más, digamos, más de, de menor peso, ¿sí? Y conforme fueran las distancias eh, mayores, a mayores a 30 leguas, bueno, iba subiendo un 50% más, ¿sí? Cuando fuera de media onza o más, iba, iba a pagar un real. Y cuando fuera de una onza o más, iba a pagar dos reales. Hay prácticamente cartas, se conocen cartas de todas, de todas las tarifas de la primera emisión. Sí, esta tarifa sale el primero de agosto de 1856 y dura hasta el 15 de diciembre de 1856. ¿Por qué? Porque se da cuenta el correo que el, el 15 de diciembre, pues que no estaba siendo tan rentable, ¿no? pensaban que se iba a, a propagar el uso de la correspondencia masivamente entre la población, pero en diciembre se dan cuenta que no y que estaban perdiendo incluso dinero, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, pues vamos a subir las tarifas a partir del 15 de diciembre y, y, y ya las, las suben. Sí, aquí vemos una, una carta con la primera tarifa. Eh, del primero de agosto de 1856. Esta carta no es de primer día de emisión, pero es una carta que, que circuló con la primera tarifa, lo cual imagínense, o sea, nada más estuvo de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, prácticamente cuatro meses, cuatro meses y medio duró esta tarifa. Entonces, la, la poca correspondencia que se ha logrado rescatar a través del tiempo, ver una pieza de estas, pues es fascinante, ¿no? es como digamos ver en cualquier en cualquier filatelia sudamericana pues estampillas de y cartas de las primeras emisiones de cada país pero con los primeros meses de uso, ¿no? Usos tempranos, entonces es fantástico. Sí, aquí está la segunda tarifa que les mencionaba, aquí ya también entra la tarifa de correo certificado en donde si se dan cuenta, bueno, las tarifas se van al doble, porque ya no están contando hasta 30 leguas, sino más bien hasta 16. Entonces, menos de media onza ya pagaba un real, la distancia mayor a 16 leguas ya era de dos, ¿sí? Pero aquí algo muy peculiar es de que sale la tarifa de correo certificado, que son 8 reales, o sea, 8 reales era muchísimo dinero en esa época, muchísimo. Aquí vemos una carta de un pueblito muy chiquito que se llama Ameca, ¿sí? que, que va eh, de Guadalajara, eh, Guadalajara a la ciudad de Guadalajara, pero del pueblito que es Ameca va a la ciudad de Guadalajara y es de la segunda tarifa. O sea, aquí ya está pagando en una distancia muy chiquita, ya está pagando los dos reales de porte. Y aquí vemos una pieza fantástica de las primeras, de la, esta es la segunda tarifa, pero ya pagando el ocho reales en una carta certificada. Si se pueden dar ustedes eh, idea, aquí lo que transportaban pues eran legajos, eran legajos judiciales, sí, juicios que se llevaban a cabo de una ciudad a otra y por eso pagaba muchísimo porte. Y obviamente los juzgados pues sí los podían pagar, ¿no? Aquí iba de Saltillo a Monterrey. También existen las variedades y rarezas de esta emisión. Sí, por eso es que esta emisión es tan fascinante y es tan buscada, no nada más por coleccionistas mexicanos, sino también por muchos coleccionistas a nivel mundial, porque aparte de los distritos y aparte de las placas, existen también variedades y rarezas en esta emisión, tales como la rotura de placa que vamos a ver más adelante, el doble transporte, las dobles impresiones, los papeles plegados, una marca de agua de costura que ya les voy a explicar qué es, omisiones de impresión e impresiones espejo. Aquí vemos la rotura de placa, si se dan cuenta, en el lado izquierdo, donde está la estampilla, vemos en la parte donde dice dos reales, podemos ver que hay una fractura en la, en la impresión. ¿Sí? Esa fractura se le denomina rotura de placa. Y ahí vemos claramente cómo la, la placa que imprimía esta estampilla por el uso y el desgaste en el tiempo se rompió. ¿Y qué pasaba? Bueno, creaba ese efecto como de canal en donde la tinta se, digamos, eh, eh, entraba y a la hora de imprimir, bueno, hacía esa marca, ¿no? Esa marca que, que estamos ahí señalando. Esa es la rotura de placa, la podemos encontrar en en varias posiciones de la planilla de la de dos reales, pero es muy buscada tanto esta rotura como otras más que ya están todas referenciadas en catálogos especializados de México. Acá vemos lo que se llama el doble transporte, que no es otra cosa más que el papel y el dado que graba se moja tanto que se pega, hace un efecto como que se pega a la hora de que imprima y hace una ligera, un ligero movimiento que parece que se corre, sí, como que da un doble, un doble golpe, pero no es un doble golpe en toda, la, en toda la estampilla, en toda la efigie, sino nada más en una pequeña parte en donde el papel se humedece de más, entonces por eso es que vemos así como medio borroso, donde dice medio real y vemos que en los ornamentos hay como una doble silueta, ¿Sí? Como que se ve muy borroso. Se, se aprecia en el lado derecho, en donde dice medio real. Esta es una estampilla con doble transporte o doble transferencia, le llaman en algunos países, ¿sí? En donde vemos este efecto, ¿no? Este efecto de impresión. Y esto también es algo muy buscado en México. Para que se den idea, los factores de rareza de estas piezas, bueno, van de dos a tres puntos, o digamos de dos a, a tres veces de factor de rareza. Sí, y aquí tenemos una doble impresión. Sí, al igual que en la mayoría de la filatelia mundial, bueno, México no es la excepción y también se encuentran esas dobles impresiones. Que no es otra cosa más que que pegó dos veces la máquina satora, sí, y pega dos veces el dado a la hora de que imprime. Ahí podemos ver claramente el ornamento del 2, cómo pega dos veces y hace esa, esa impresión ahí si sí, acá lo podemos ver en el lado derecho en, en, en esa zona tenemos las impresiones espejo que al igual que en, en, en otras en otras digamos en otros países bueno se da la impresión en el reverso de la estampilla muchas veces se da en la misma posición, digamos, de la estampilla original y muchas veces se da a la inversa. Esto sucede por el efecto del papel, ¿sí? En la manera en que el, el maestro grabador haya metido el papel y cómo se haya pegado con relación al otro, porque esto no es otra cosa más que se pegan las estampillas unas con otras cuando están todavía muy frescas, ¿sí? En causa de la humedad y causa de la tinta que se sobrecarga. Y el papel plegado, bueno, pues esto es, como todos ustedes conocen, un efecto que se da cuando el papel por alguna causa se traba, sí, baja el dado, baja, digamos, el, 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 la plancha, la plancha maestra para imprimir el papel por la humedad, porque estos, este papel se tenía que humedecer antes de imprimir para que pudiera la tinta, pues, adherirse correctamente, se tenía que humedecer. Entonces, generaba una especie de pleca. Cuando eh, ponían demasiada humedad en el papel, baja el tórculo, ¿sí? Baja y, y hace como que, que, se, que se doble, se traslape el papel. Y ahí lo podemos ver cuando se separa, una vez que ya mediante los dedos, digamos, se, se, se abre, hace una especie como de abanico. Ahí lo podemos ver en la estampilla en, en sencilla y en la carta circulada. Cómo se, cómo se, da este efecto de pleca. Esto también es muy, muy buscado en la filatelia, en la filatelia mexicana. ¿no? Y la marca de agua de costura, esta también es una marca de agua que se busca mucho, porque es una marca que se da solamente en el inicio de la bobina de ese papel. Sí, las, las, las fábricas o los molinos de papel, cuando generan, el papel, tienen unos cueros, unos cueros que hacen, que tienen unas, digamos, unas, llámese, vaya, valga la redundancia, unas costuras, que a la hora de que están procesando los, las bobinas de papel, hacen ese efecto, que se puede apreciar en el lado derecho como un canal, una marca de agua. ¿Sí? Toda esa línea se le llama marca de agua de costura o stitch mark. ¿Sí? Muchos la conocen en inglés como stitch mark. Pero realmente es una marca de costura y se da no porque el, la, la digamos el correo lo haya pedido así sino porque el molino de papel a la hora de fabricarlo bueno es el inicio de la bobina es el inicio del, del, de la digamos del rodillo de papel otro otro punto muy buscado en las variedades de la primera emisión de méxico bueno es la omisión completa del ornamento. Esto se da por la diferencia de presión que existe. Eh, el tórculo, por lo general, se tiene que manipular mediante presión y se equilibran las presiones del tórculo en, en los cuatro puntos cardinales, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Si uno no tiene la misma presión que el otro lado, genera este efecto, por lo cual queda sin imprimir una parte de la estampilla. Aquí en este caso vemos la parte superior derecha que se les fue completamente el, el ornamento por esa, esa falta de presión. Entonces también es algo muy, muy, muy buscado. Ahora, ¿por qué es buscado? También tenemos que entender esto, porque a pesar de que era rudimentario el proceso de impresión en esa época, había un control de calidad muy grande, ¿sí? Eh, los directores y los maestros grabadores de aquella época eran muy estrictos, no querían que nada saliera a, a la calle si no, te, si, no te, este, si no tuviera un control de calidad estricto. Entonces, aquí esto es muy raro verlo en la filatelia mexicana, por eso es de que son tan buscados y por eso los precios que alcanzan en subastas también. También tenemos una influencia muy grande en esta emisión porque es la primera que sale al exterior. Es la primera de México que se da a, cono a conocer en el mundo. Entonces, digamos, la podemos llamar como la primera embajadora filatélica en el mundo. ¿Qué vemos aquí? Bueno, por donde se iban los barcos en el Golfo de México, ahí vemos un barco de vapor en la, en la foto de ahí del lado izquierdo, que eran los primeros barcos, de, por lo general españoles en esta época, que llegaban, cargaban correspondencia y se iban a, a Cuba y a Europa, y, y prácticamente era la mayoría del correo mexicano al exterior, era para allá, y pocas cartas se conocen a otros países con la primera emisión, salvo Estados Unidos de Norteamérica, obviamente, pero pocas se conocen a, a Sudamérica, la mayoría se conocen eh, que han ido a Europa y a Estados Unidos. Aquí vemos eh, lo que comentaba, bueno, una estampilla de cuatro reales, Sí, del Distrito México que sale por Veracruz, le ponen una marca llegando a Cuba que se dominan las Indias y va a Madrid. Y bueno, ya llegando allá a, a Madrid le ponen, le ponen las marcas correspondientes de arriba y de, y de pago de portes allá, lo que se le llamarían multas. ¿no? Esta carta es muy bonita porque además de que lleva un cuatro reales muy bien definido en, en, en los colores. Sí, sale de un consulado, sale del consulado británico y vemos ahí la cancelación del consulado británico en el lado superior izquierdo. Sí, acá vemos otra carta que eh, va al exterior de México, de dos reales, va de, de, de Chalco, me parece una pequeña ciudad. Y va a Londres, pero ¿qué sucede en Londres? Bueno, en Londres, pues dicen, bueno, ¿y esta estampilla qué? ¿No? ¿De qué, de qué se trata? Y entonces al, al destinatario le cobran un, un penique rojo de multa. Ha habido grandes coleccionistas de esta emisión, es muy importante también entender eso, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta emisión? bueno no nada más por la belleza de las estampillas por las características por las variedades sino también porque muchos grandes coleccionistas tanto nacionales como internacionales han coleccionado esta esta emisión aquí vemos bueno los gran, Ferrari obviamente que todos lo conocemos Chapman que fue un gran historiador también y un y, y un gran coleccionista de, de esta emisión Vanotti Albert Quas si se dan cuenta aquí hay norteamericanos europeos eh, franceses etcétera sí y también eh, grandes coleccionistas mexicanos aquí tenemos eh, algunos nombres sí como salvador gerrasti eduardo aguirre josé luis Cosío, emilio Obregón, isaac bacal y muchos más que en la actualidad son grandes coleccionistas de esta misión pero como pues por motivos de confidencialidad, de confidencialidad no podemos mencionarlos. ¿no? Esto también es muy importante entender a dónde vamos con esta emisión. Bueno, mucha gente al principio de, de, de esta situación que se ha dado a nivel mundial. Si ¿sí? se preguntaba, bueno, qué va a pasar, no? Qué va a pasar especialmente con esta emisión? Porque esta emisión. Pues es una emisión que nunca en la historia de, de la Filatelia mexicana ha caído, ¿no? Ni en los precios, ni en el gusto, ni en la cantidad de coleccionistas. Entonces, sí estábamos muy preocupados al principio a nivel nacional, ¿sí? En dónde, ¿A dónde íbamos con esta emisión? Pero ya hemos visto a través de los últimos meses que hay más coleccionistas de esta, de esta emisión, no nada más mexicanos, pero también eh, europeos y, y en general eh, norteamericanos. Los precios, bueno, los vemos constantemente en las subastas que son estables y subiendo y la situación en lugar de ser en contra como la mayoría hubiéramos pensado, pues la verdad es de que está muy a favor, ¿no? Y en esta emisión no puede ser la excepción. Ahí vemos en la gráfica cómo los precios y la demanda va subiendo de esta, precisamente de esta emisión, ¿no? Aquí les voy a mostrar una pequeña selección de piezas extraordinarias de esta misión. Eh, vamos a verlas por su rareza, sí, por su porte, por su origen y por su destino. Eso, esos cuatro puntos las hacen extraordinarias. Aquí estamos viendo una, una tira de cuatro de medio real, sí, pero de una ciudad muy pequeña que se llama Soyaniquil, que está muy cerca de la Ciudad de México y que la verdad es una pieza muy, muy rara, ¿sí? Y visualmente es una pieza también muy bonita. Aquí vemos, por su rareza, bueno, vemos los bloques de, 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 de dos reales, un bloque de ocho eh, nuevo, con goma original, prácticamente son muy, muy raros. Eh, otro aquí vemos de cuatro reales con el distrito Victoria, es una ciudad que en aquellas épocas pues tenía muy pocos habitantes, ya hoy ya, ya es una ciudad pues mediana, pero en esa época tener algo de Victoria pues, es, es rarísimo. ¿no? Y acá vemos un ocho reales también circulado en un bloque de cuatro de la placa número uno que también tanto visual y el nivel de rareza pues es espectacular. y tenemos también las joyas por su porte sí aquí vemos una carta fantástica con un porte altísimo estamos hablando de 43 reales de porte como les platicaba imagínense que un jornalero en México al mes ganaba un real no si bien le iba ahora imagínense 48 reales o esa es una fortuna ¿no? entonces aquí lo estamos viendo es de las pocas cartas que se conocen con un porte tan 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 alto no Prácticamente eh, podríamos decir que esta es de los portes más altos conocidos de, de esta emisión. ¿De dónde va? Va de una ciudad de, que se llama Jalapa, que está entre la Ciudad de México y la Ciudad de Veracruz, para los que tengan eh, conocimiento, digamos, de la geografía mexicana, ¿sí? Pero es, hoy en día es la capital del estado de Veracruz, ¿sí? El estado, y el, el puerto de Veracruz es el puerto pues, más grande de México por donde entraba toda la correspondencia que venía del exterior y la que iba a Europa y a Estados Unidos salía por ahí. Acá tenemos otra por soporte que no, no, no quise dejar de, de, de integrarla aquí en la, en la presentación porque en esos años el, la Lotería Nacional en México mandaba los billetes del sorteo a través del correo. Y aquí vemos... Que los mandaban certificados porque tenían que llegar de sí, a, de sí o sí. Entonces, acá vemos una carta también impresionante con 14 reales de porte que va de, de México a la ciudad de Atlisco, Puebla, muy cerquita de, también de la ciudad de México, pero una, una pieza fascinante. Y por su origen también es muy importante entender que la filatelia no nada más es el destino sino también pues es el origen de dónde vienen las piezas no porque no es lo mismo mandar una estampilla de ciudad de méxico que mandarla de una pequeña población en donde prácticamente estaba el sacerdote el cacique del pueblo y, y un político por ahí y, y ya que eran los únicos que escribían sí entonces es una pieza que también es, es muy rara por el origen de, don, de, 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 de la misma, ¿no? En este caso va de una ciudad que se llama San Felipe del Obraje, que para que se den idea, hoy en día, pues es prácticamente una población con muy poquitos habitantes. Entonces, no me quiero imaginar en 1856, ¿verdad? Y aquí vemos también, que las joyas de la Filatelia de 1856 se determinan por su destino. Aquí vemos una carta que va de México con un, un tres reales por un barco eh, americano, vía Nueva Orleans a Alemania, a, a una ciudad que se llama Erfurt, ¿sí? En donde el porte ya de por sí es alto, pero la belleza visual de esta pieza eh, marítima, pues es es espectacular, ¿no? Entonces, esta también la este tipo de piezas también se convierten en pequeñas joyas filatélicas. Y aquí vemos una una pieza, un fragmento de una carta que en su momento fue muy buena con toda la emisión. Sí, bueno, nada más faltaría el un real, pero es una es es una un fragmento que prácticamente tiene toda la emisión del 56. Muy bonita pieza. Si lo vemos ahí del 31 de octubre de 1856 del distrito Veracruz. Sí, del heroico puerto Veracruz. Eh, visualmente muy bonita, muy, muy bonita. Y aquí tenemos la que la, una de las piezas también de los mayores portes más altos conocidos. Sí, con 40 reales, que, tan, que como les comentaba, pues es, es muchísimo dinero para aquella época. Otra pieza también que va a, a, un, a un gobierno estatal. ¿sí? Si lo podemos ver ahí, va a la ciudad de Veracruz, al gobierno del estado. Y vemos que va de la misma, de otra ciudad de ahí mismo, del estado de Veracruz, de una pequeña población que se encuentra cerca del puerto que se llama Cosa maloapan pero que lleva documentación muy muy importante para aquella época y que gracias a Dios pues se ha podido rescatar toda esta correspondencia a través del tiempo. ¿no? Y con esto termino mi presentación. Les agradezco enormemente el que me hayan, eh, que me hayan escuchado y estoy a la disposición de ustedes para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Jorge. Muy bien, Jorge. Muy bien. Muy gusto, Henry. Bravo. Preguntas para Jorge. Mira. Ah, empezamos con Fritzen. Sí. Jorge, eso como curiosidad. ¿Por qué está escrito México con J? Y no en, no en tanto cuando tiene eh, la sobrecarga, está escrito México con Chis. Sí, mira, eh, es, muy, eh, es algo que siempre nos hemos preguntado en México desde que somos chiquitos, ¿no? Ya conforme vamos creciendo en México, la historia nos, nos ha dicho que México, los españoles, o sea, lo que era la parte virreinal. Se escribía con J, sí. Pero qué sucede nosotros cuando logramos nuestra independencia, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, en 1821 se quiere romper de raíz con mucha de la influencia española. Entonces decide eh, don eh, eh, el emperador que les enseña ahí, eh, ¿cómo se llama? Eh, ay, se me fue el nombre ahora. ¿Tuvide? Uh, ajá, y Turbide decide romper de raíz con, con España y por eso es de que determina poner México con X, ¿sí? Básicamente es eso, porque la pronunciación es exactamente igual, Claudio. Sí. Ok, más la misma estampilla, y eso es la duda, porque el mismo año se usan las dos, ¿sí? Sí, porque ya empieza a haber esa, esa, ese rompimiento, ¿sí? Turbide quiere, eh, por un lado quiere separarse de España, pero no puede en su totalidad, porque él obviamente pues es de descendencia española. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Bueno, vamos a sacar la estampilla con J, eh, digamos, eh, y, se, y, ya, y de hecho se usaba tanto México a nivel nacional, se usaba con X como con J, ¿sí? Pero es Iturbide el que trata de ir poco a poco rompiendo esa, esa, esa J con la X, y en 1856 todavía no se ha logrado al 100%. ¿sí? Ya más adelante lo vamos a ver en otras emisiones de México, cómo se rompe totalmente con la J, ¿sí? y ya se vuelve México con X. Pero como la pronunciación es exactamente igual, y además lo vemos tanto en la vida política como económica de México totalmente convulsionada, y vemos esa influencia de que a veces había J y a veces había X, pero ya más adelante, en, los, en la próxima década, o sea, en los sesentas, ya prácticamente estamos con la X. Sí. Luis Rodríguez. Gracias. Eh, antes que nada, Jorge, felicitarte por tu exposición. Fue muy grata, muchas gracias. Tengo gracias, dos preguntas. La, la primera es, eh, mencionaste un catálogo especializado sobre las estampillas de 1800, sobre la emisión de 1856. Me gustaría saber a, a, a cuál catálogo te refieres específicamente. Y en la segunda pregunta es, eh, en toda tu historia de revisar eh, timbres de esta emisión, ¿cuántos aproximadamente has visto con la cancelación de Sacualtipan? No, mira. Bueno, vamos en orden. La primera catálogos especializados de México, tenemos desde el siglo XIX catálogos especializados. Sí, los primeros, pues como todos los conocemos, los europeos que ya mencionaban la primera emisión de México y algunas variantes. Poco después, a principios del siglo XX, Samuel Chapman, eh, que trabajaba para, prácticamente para los ferrocarriles y, y hizo mucha investigación histórica. Él empieza a determinar los factores de rareza para la primera emisión de México. ¿Cómo? Bueno, pues se va a los correos y va a los archivos, a los archivos históricos y empieza a ver cuántas estampillas se recibieron, pero cuántas estampillas se devolvieron. Uh -huh. ¿Sí? Y los catálogos actuales, altamente especializados en esa emisión, tenemos en 1962 al 72, más o menos, ¿sí? El catálogo de Cocío, que es muy, muy bueno, es espectacular. Tenemos el de Nicolas Follans, mi norteamericano, que la última versión que sacó creo que fue la de 2017, si mi memoria no me falla, y ahí lo puedes ver, o sea, puedes ver el grado de especialización que tiene esta emisión, hasta dónde se ha estudiado, es algo muy, muy intenso, ¿sí? Es una de las emisiones, yo creo, a nivel mundial, que se ha estudiado muchísimo más de lo normal, porque eh, es lo que les comentaba, ¿no? no nada más es el tema de las variantes sino también de los distritos entonces no es lo mismo coleccionar una emisión y una estampilla con, un, con una digamos un valor a coleccionarlo todo ¿no? con todos los valores y todos los distritos y todas las variantes y además muchos coleccionistas le suman las cancelaciones Luis, imagínate sí, un multiplicador enorme gracias ¿Y de nada. De la cancelación de Zacualtipan? En la de Zacualtipan yo te puedo decir que no he visto ni una, Luis. Y mira que he revisado estampillas a lo largo de, de todos estos años y no he visto ni una. Muchas gracias. De nada, Luis. Walter. Jorge, muchas gracias. Muy linda la, la, la charla, muy interesante. Gracias, Walter. Yo tengo una, también una pregunta sobre las sobrecargas, porque es siempre el tema de. de es lo distinto de México con respecto a todas la, las emisiones clásicas de otros países. Así es. Es una pregunta filatélica y una pregunta de, de uso. La filatélica es: si se conocen estampillas eh, sin sobrecargas, eh, de que se hayan escapado sin sobrecargas, y si son raras o no. Esa filatélica. Y la otra sobre el uso. Creo que este, dijiste que era por un tema de robo, más bien, de que no, no se uh -huh. roben las estampillas. Pero por otro lado, le quitaba flexibilidad, porque si a uno le faltaba estampillas y el otro tenía de sobra, no se las podía mandar, pues supongo que se podían vender solo en esa localidad. Es Realmente evitaba el robo, porque si uno robaba, por ejemplo, en, en otro país, ¿no? que no tenía sobrecargas, con una simple contabilidad ya se sabía que habían robado, porque sabían cuántas les habían entregado y cuántas habían vendido, no sé. Si era realmente, o, 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 o se me escapó a mí, o, o capaz que también, aparte del robo, había otra causa por la que se pusieran sobrecargas. O sea, sí. es una pregunta filatélica y una pregunta de, de uso. Gracias. Correcto, mira, en la filatélica te voy a responder. ¿Sí? O sea, el distrito, la finalidad era precisamente el evitar el robo y llevar un control. O sea, prácticamente el correo del centro no creía y no confiaba en los correos en los correos de alrededor, digamos de las localidades. ¿Por qué? Porque como les comentaba, el país estaba situado en una guerra civil. ¿sí? había por un lado los conservadores y por otro lado los liberales. Entonces, todo el mundo estaba peleado de un bando y de otro, ¿no? Entonces, yo ¿por qué te voy a mandar y qué tal si no me vas a reportar y qué tal si no me devuelves el dinero, etcétera ¿no? Ese era una, era básico y fundamental. El robo como tal sí se evitó, o sea sí, sí, de hecho hay, hay este anecdotarios y hay algunos eh, recortes de periódicos de aquella época donde se robaron las estampillas, las intentaron utilizar en otro distrito en otra ciudad o en otro estado y no pudieron, ¿sí? Entonces sí, sí se pudo en un momento dado llevar ese control, lograr pero más bien básicamente era por un control contable, Walter. ¿Sí? Más que nada era un control contable el que quería llevar el correo central. ¿Sí? Eso es en la parte, digamos, administrativa. Ahora, en la parte, digamos, práctico, que es lo que me preguntas si habían o no estampillas con distrito y sin distrito. Sí habían, sí lo se logran ver estampillas sin distrito por varias razones, principalmente por dos. La primera porque son nuevas sin usar quedan en remanentes en el correo central no se destruyen y son las que de, después años posteriores salen en 1902 en archivos que se rematan en, en robos internos y se re, y se, se, se conocen estampillas sin distrito nuevas sin usar sí pero más bien por una causa de remanencia sí las otras que se conocen sin distritos pero usadas y eso es una peculiaridad muy especial de 1856, es porque muchas oficinas se quedaban sin estampillas, Walter. Entonces, ¿qué decían? Oye, le decían por decir una, una oficina chiquita le decía a su oficina regional, oye, mándame las estampillas del dos reales. Sí, pero qué pasaba, pues esa, esa oficina regional no tenía las estampillas una porque ya se las terminó otra porque no la dejaban pasar las fuerzas de conservadoras o liberales y el caso es que no llegaban esas estampillas al, a la oficina por así decirlo regional entonces esa oficina pequeña no la recibía entonces mandaba un mandaba un por así decirlo una solicitud al correo central y les decían señores yo necesito estampillas qué hacemos no pues ahí te van te mandamos inmediatamente se llaman envíos directos y están referenciadas en los, también esos envíos están referenciados en los catálogos y en los estudios especializados, Walter. Sí, y por supuesto los precios que alcanzan, estamos hablando de miles de dólares en cartas. No sé si queda con esto. Sí, este, perfecto. Gracias. Para la duda. Ya. O sea que había también no solo el robo, sino la desconfianza entre las distintas ciudades y de acuerdo a si estaban los conservadores. Los liberales, era todo un problema muy muy peculiar de México. En ese momento. Totalmente, si sí, ahí lo estamos viendo, mira, lado izquierdo tenemos un bloque de cuatro, es una de las joyas de la Filatelia mexicana, es un bloque, pues mint con, con goma, ¿sí? Y del lado derecho vemos una con distrito, que es la de Victoria, y, el, y la última, el bloque de ocho, de ocho reales, no tiene distrito, ¿sí lo ves? Porque es okay. prácticamente es lo que se denominan envíos directos. Son muy raros. Bloque de cuatro, George. El Bloque de es... cuatro. Y el primero es de ocho, el segundo es de ocho y el último es de cuatro. Sí. Sí, sí lo ves, Walter. Perfecto, perfecto. Gracias. Ahí está clarito. Ahí está la rareza grande. Gracias. Ven, buenas noches. ¿Cómo estás? Si me permiten meter. Estoy llegando, ah, buenas noches. Si me permiten meter mi cuchara nada más para, para cerrar ese punto, no es una pieza mía, pero no, le, no creo que al, al dueño le importe que la comparta. ¿Cuál, Jaime? Ah, la estoy compartiendo. Ah. ah, mira qué preciosa pieza. Ahí está la de la que mencionaba Luis. Es rarísima. Rarísima, rarísima, rarísima. Yo jamás la, la había visto. Sí, muchas gracias, está hermoso. Gracias, Jaime. Fantástica la pieza, Jaime, fantástica. Ya te imaginarás quién la tiene por el color de la, de la hoja. Sí, ya, ya vi, ya vi. <laughs> alguna otra pregunta por ahí? Jorge, ¿existen pliegos completos de esa emisión? De... La de 1856. Mira, se conocía un, 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 una planilla completa de, del medio real, pero un coleccionista norteamericano por los setentas eh, se puso de acuerdo con, bueno, otro coleccionista lo, lo estuvo molesto y moleste. Oye, véndeme un pedacito, este, dame, no me hace falta, en fin, bla, 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 bla. Lo, lo convenció y cortaron la única planilla existente de 1856 del medio real. Y la otra que sí se conoce completa es la del ocho reales, de Distrito historia wow. me parece, si mi memoria no me falla, que se conoce completa la hoja y vale también, pues, un dineral, ¿no? ¿Y se Pero, sabe dónde está? ¿Está en manos Jorge, privadas o está en museo? Jorge, no, está en manos Jorge, privadas. Jorge, sí hay dos, dos, hojas del medio real. Ah, sí hay. Ah. Hay dos perfecto, hojas perfecto. completas. Perfecto, pues ahí está. Ya me, me, me aclararon la duda. Eh, aclaradísimo, una la tiene Yareski. Una la tiene Yareski, sí, pues uno de los grandes coleccionistas de México, Dieter Yareski, un suizo que, que ha coleccionado prácticamente 50 años México, ¿no? Que coincidentemente también tiene la colección más grande de Perú. También, uff, no, pues ya me imagino, no, pues tremendo, tremendo ese Yareski. Y la otra, Enrique, ¿quién la tiene? Si se puede saber, no la tengo bueno, yo La tengo yo perfecto Enrique pues bueno por lo menos uno está en México no así es qué bueno me da mucho gusto Enrique y la de ocho pliego entero se puede saber dónde está si es que Mira, no hay, no hay privacidad sé, ahí hasta donde sé creo que está en España wow okay. sí no estoy seguro pero me parece que está en España no sé Enrique si tú sepas por ahí no es hasta quién no, no, no si la tenga. no sí de las de las prácticamente fíjate que algo Henry que pasa mucho en la tele mexicana es que a últimos años por decirte los diez, los diez últimos años se han repatriado muchísimas muchísimas piezas de todos los niveles a México sí en parte yo considero por el obviamente por el crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años pero también porque el coleccionista en general ha madurado en su conocimiento y ha madurado también en su gusto. Sí, entonces, al igual que está pasando en muchos países de América Latina, Chile, Brasil, eh, Argentina, muchísimas piezas importantes han regresado, Ecuador, están regresando, ¿no? A los acervos nacionales de cada país. Este, México, pues no es la excepción, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Bueno, Perú, Henry, no, no me vas a dejar mentir, igual, o sea, es... Así Entonces, va es. por ahí, Henry. No sé si habrán algunas otras preguntas por ahí. Walter. No, yo, sí, sí, una, una preguntita me quedó, ahí, una carta, una carta que mostraste con una rareza muy linda, pero arriba decía por extraordinario. Y sí. recuerdo una charla de Jamil y después Jaime me explicó también que estaba relacionado con el correo británico, pero esa creo que era interna a México. Sí, lo cuál que era pasa, ese por Mira, el, el servicio el que le llaman por extraordinario era como un servicio express. Sí, no era un servicio como digamos un correo registrado, pero era como un servicio express. Tenía que llegar de sí o sí y muy rápido. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pagaban ese servicio por extraordinario, pagaban un porte más alto. Sí, la sobretasa por mandarlo en ese servicio. Y sí, había, eh, se conocen muchas piezas, no muchas, pero sí bastantes piezas, con, con el servicio extraordinario, correo extraordinario, sobre todo de México a Veracruz. No sé si Jaime conozca de México a, no sé, a la costa pacífica, pero a Veracruz sí se conocen bastantes. Muy bien, a la mente más que a Veracruz. Sí, a Veracruz hasta donde yo me acuerdo es. Y yo también no vas a Veracruz. ¿Verdad, Enrique? Sí, claro. Sí. Muy bien. Pero es prácticamente los inicios de lo que son eh, los servicios Express, Walter. Buenísimo. Es raro verlo en una primera emisión, por eso preguntaba. Había una tarifa adicional. Por sí, había que pagar. Ahí, por ejemplo, estamos viendo en la rotura de placa, pues, está pagando dos reales, lo cual, pues ya es, ya es mucho, porque ahí tenía que pagar hasta donde me recuerdo, un real. Sí, a reserva de ver la, la tarifa, pero debía de pagar un real, pero este como iba por extraordinario, y a una persona muy importante y prominente de la época, don Manuel Doblado, que fue gobernador, y vaya, este señor estuvo en muchos puestos políticos en México en esa época, sí, entonces tenía que recibir la correspondencia muy rápido, por eso es que lo estamos viendo ahí, ¿no? Mira, con, con, con esta pieza nos cae la boca porque va sí. a querer, ¿sí? Si hay, si hay además, no va a Veracruz, va a Querétaro. Ah, pues va a Querétaro, mira. Sí. De Guanajuato a Querétaro. Sí. Ya encontramos una que no va a Veracruz. Ya, ya encontramos una. Ya vale más. Ya vale más, ya vale más. <laughs> eh, no sé, Guillermo, por ahí tenías una pregunta. Sí, sí. Tal vez un poco localista, pero en esta misión, ¿cuál sentirías que es la pieza.? representativa o la pieza importante del distrito de Guadalajara. Del distrito Guadalajara, o sea, la pieza importante. Mira, yo creo que ahí eh, sería sería digamos muy superfluo decir que una u otra pieza sería, fuera la más importante. ¿Por qué? Porque considero que. O significativa, pues. No, no pues, la mejor. Por no, eso no de decir mejor. La... Lo que pasa es que, como mencionaba ahí, ¿no? En la charla, uno no puede ver la filatelia en absolutismos. O sea, ¿por qué? Porque para ti a lo mejor sería una pieza muy importante, un porte muy alto, pero a lo mejor para otra persona la belleza de la cancelación o el pueblito de donde salió, ¿sí? O a lo mejor para otra persona sería el destinatario, ¿sí? Una persona como, no sé, como el presidente de la república. O, o lo mejor para otra persona sería el destino, ¿no? Que vaya a Rusia o que vaya a China. Entonces sería, no sé, no sé, este, no, no podría de definirte de cuál sería la pieza la pieza clave. Yo creo que cada pieza, eh, en la medida y en su contexto, son, son importantes. Hasta la más sencilla. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una pieza que se ha conservado 200 años, ¿no? Entonces, todo va en función. A lo mejor para mí la pieza de mayor valor. En las subastas, pues es la que determina, ¿no? Pero a lo mejor para un coleccionista principiante, pues no lo es. Lo que él tiene en su colección es lo más importante, entonces eh, es muy difícil así, Guillermo, ¿no? Definir cuál sería la pieza non plus ultra, ¿no? Pero bueno, no, es mi humilde opinión, ¿eh? A no, lo mejor okay, oh, dices, pues es una de lagos y la tengo aquí con un porte muy alto, y pues sí. No, no, preguntaba por curiosidad. Claro. Gracias. Nombre, no, ¿de qué? Fernando. Buenas noches, Jorge. Un gusto verte, un gusto irte. Hola, Luis, gracias. Eh, como dice Guillermo, un poco localista. Ajá. Uno de, uno de los gustos es oír a un miembro de la Asociación Filatélica de Costa Rica hablar de un tema tan difícil y tan, tan distinto como México 1856. Sí, es muy... Bueno, mencionaste, mencionaste, Jorge, un cuando empezabas a hablar, dijiste que habían sido grabadas y, y usaste otra palabra para calificar el grabado. ¿Grabado tórculo? ¿En tórculo? Sí, que, que eh, yo honestamente desconozco de qué estás hablando. Ok, mira, eh, las técnicas de impresión, bueno, ya es un tema muy específico, Luis. Sí, es un tema que quizás valdría la pena eh, más adelante y darles una, una plática de cómo son las técnicas de impresión de las estampillas clásicas de México. Porque a diferencia de las estampillas clásicas de otros países, nosotros imprimíamos mediante una máquina que se llamaba tórculo, ¿no? Que es esta, la estamos viendo ahí, en la cual tiene un volantín, que son esas aspas. Sí, sí la, sí la alcanzamos a ver, ¿no? Ahí, Luis. Sí, sí. Sí, ok. Bueno, a, a diferencia de España, España imprimía a través de matrices. ¿Cómo eran las, las impresiones, digamos, en Europa? Pues era a través de una plancha que se colocaba en un montón de daditos, en una matriz, en una placa horizontal, en una superficie, digamos, este, en una posición alta, y mediante, mediante unos. Eh, ¿Cómo te diré? Como en granes, bajaba, presionaba, imprimía y subía. ¿Sí? Así se imprimían en, en España. Pero en México no, en México se imprimía a base de un rodillo que pasaba de izquierda a derecha para imprimir toda la plancha de la estampilla. ¿Sí? Como en una, una especie como de rodillo que corre. Por eso es que la técnica se llama técnica de grabado en tórculo. Y no técnica de grabado en matriz. Sí, es, digo, son peculiaridades de, de las maneras de imprimir, pero al final de la historia, bueno, eh, lo importante es de que quedaba impresa la estampilla. Y con un rango de error mínimo, Luis. Sí, Con un rango de error mínimo, porque la presión que ejercía el tórculo era prácticamente simétrica en todo el rodillo. Ya ves, uno piensa que sabe todo y no sabe nada, la verdad. Bueno, es que la verdad es que la filatelia abarca muchísimas áreas, abarca la, el área visual, como tú lo has mencionado en tus, en tus distintas charlas a través del tiempo, sí, pero también abarca técnicas de impresión y técnicas de fabricación de papel, y, y en fin, una infinidad de cosas y de técnicas que están aplicadas a estos pedacitos de papel, que es enorme, o sea, son temas y temas de estudio. Que la verdad nos va a llevar toda una vida, ¿no? Entenderlo todo. Que se nos está acabando. No, no, ni Dios lo mande, Luis, ¿qué pasó? Nos queda mucho. Gracias, Ori. Luis, un gustazo, como siempre. ¿Alguna Disculpe, otra pregunta? Una pregunta por ahí? ¿Por ahí? Dale, Guillermo. Este, ¿Esa es una Spider Press? ¿Lo que le llaman en Estados Unidos una Spider Press o no? No, eh, no, más bien esta es este, cómo te diré, eh, es, pues no, no, no es parecidona, pero porque esta es manual, ¿no? La Spider Press es a través de pedales y de volantines, pero más semi, semi mecánica, pero esta era totalmente manual, o sea, esta era una que le dabas vuelta con la mano. Sí, la Spider Press ya es otra técnica, ya las victorias vienen ya con la revolución in, industrial ya con las presiones distintas de, ya máquinas por decir en los años 20 ya estábamos hablando de 100, 200 toneladas de presión, aquí estamos hablando de 20, 30 toneladas de presión, o sea, prácticamente era manual, Guillermo. Sí, era era artesanal, por eso hasta 1920 a los digamos a los maestros impresores y a los maestros grabadores se les da la denominación de maestro. Sí, porque era realmente una técnica que duraba muchísimos años de estudio. O sea, yo, por ejemplo, entraba a trabajar al taller de impresión. Sí, en esa época se llamaba taller de, de impresión de estampillas nacionales. Yo entraba y yo entraba como ayudante. Pero para tú poder llegar a ser un maestro grabador, te podías pasar 20, 25 años. Y no nada más hablo de México, ¿eh? hablo de España, hablo de Cuba, hablo de Brasil, hablo de todos los países del área. Todo la, todos los países que usaron técnica de grabado en sus primeras estampillas, sea por matriz o sea por tórculo, tenían que tener un oficio y una carrera prácticamente en eso. ¿sí? Por eso se le llaman maestros grabadores. Yo a través de los años me he metido mucho a estudiar lo que es grabado, ¿sí? y lo que es eh, todo lo que es pruebas de impresión, tanto de American Bank Note, Hamilton, eh, de, todas, todas, de Waterland Sons. Y he visto los procesos, he estado muchas veces en sus, en sus instalaciones. De hecho, México ganó eh, a nivel mundial la copa, la copa de Grabado en el 2017, el país que más grabados ha, ha ganado en técnica y en, y en belleza. ¿sí? Y uno de, de uno de mis grandes amigos precisamente es un diseñador grabador. Por eso es de que no he estudiado a fondo. Y me encanta esa técnica. Es una técnica muy difícil, pero es muy hermosa. Para que nos demos idea, fíjate, este Ignacio Comonford emite el decreto ley la estampilla, le dijeron a Villegas, "Tienes que sacarla rápido." Un grabador normalmente se tarda 8 a 10 meses para sacar un dado maestro, un dado maestro. Aquí sacaron la emisión en 3 meses, imagínate. O sea, de la presión que había, ¿no? Y prácticamente sale la estampilla y con ella sale Ignacio Comonfort de la presidencia al otro año, ¿sí? Que ya entra Juárez. O sea, para que veas la presión que tenía ya el país por sacar la estampilla. Es, es impresionante, ¿no? Y además no somos de los primeros países que la sacan, porque Brasil la sacó en el 43. O sea, nosotros hasta el 56. Cuba la saca en el 55. O sea. No fuimos tampoco de los primeros países por toda la turbulencia económica y política que había, ¿no? Otras preguntas o comentarios? Yo, buenas noches. Adelante. Gracias. Hola, Jorge, gracias por tu, por tu charla. Oye, yo tengo una duda. ¿Hay alguna otra, eh, aparte, de, o sea, en las placas de impresión, aparte de la separación, ¿hay alguna otra forma de identificar alguna estampilla de una placa a otra? Me refiero, por ejemplo, si tenemos una estampilla suelta, sí. eh, que, que esté con márgenes muy cortos. ¿Cómo podemos saber si perteneció a la segunda o a la tercera, a la primera o a la segunda placa? Okay. En caso de haber sido cortado mal. Mira, fíjate que a pesar, eh, a pesar de, la, de lo rudimentario y a pesar de la época que se vivía en esos años, 1856, la instrucción era clara y era precisa. ¿sí? Los cortes que se hicieran en las estampillas tenían que hacerse con precisión. Era muy difícil que llegara un cuate, o sea, una persona y cortara mal una estampilla de la placa 1. Se han dado casos, sí se dan, pero es rarísimo verlas, o sea, por lo general tenían que cortarlas bien a conciencia y a detalle. ¿Sí? Ahora, ¿cómo te puedes dar idea de si vamos a suponer que te encuentras una cajita de zapatos con un montón de 1856? ¿No? Y de repente dices, bueno, me voy a poner a revisar todo esto y a tratar de definir qué placa es. Bueno, clave, clave, este, usar varias referencias, ¿no? Lo que tengas en tu colección. Pero en colores, te puedo decir que sí. Sí se puede definir, no con exactitud, no un 100%, pero sí aún, un, digamos, un 60%, se puede definir mediante color si es placa 1, placa 2 o placa 3. Pero básicamente. Lo que te determina, porque hay muchas, muchas, digamos, muchas, muchos colores y muchas eh, muy parecidos en la placa 2 y 3 La placa 1 sí es distintiva, el azul que usan, los distintos azules que se usan en la placa 1 son muy distintivos, pero en la placa 2 y en la placa 3 sí a, a veces como que uno se confunde, pero el grado de tinta de la placa 3 es por lo general mucho mayor al de la placa 2. Por lo general pero básicamente es el corte, Gil. El corte es el que te determina la placa. Y si es complicado, hay que ver muchas estampillas, al igual que pasa en toda la filatelia latinoamericana. Tú te vas a la filatelia colombiana y tienes que ver un montón de estampillas para poder definir si tiene un errorcito, si es de que si la a es larga, que si la a es delgada, que por pues hay que ver montones de piezas, ¿sí? O en Perú es lo mismo, o sea, hay que ver muchísimas piezas para ver, para ver que si el ornamento, que si está invertido, que si, en fin. ¿Sí? Básicamente es ese, este el, el tocar, el analizar, el estudiar las piezas. Uruguay pues es, es, es igual. O sea que si la letra chiquita, que si la letra gorda, que si el número grueso, que si el número delgado. Ya hay que estarlos viendo y, y palpando y viendo y viendo y estudiando y los falsos y tal. Es así, igual pasa en México en 1856, ¿no? Ok, muchas gracias. Pero sí se puede, Gil, sí se puede. Gracias. No sé si Jaime, en sus curiosidades, tú, Jaime, que has tenido tantas piezas de 56, has podido de repente encontrar así una pequeña acumulación y ver los colores y tratar de definir sin ver los cortes de las estampillas, ver las placas. Como, como mi colección se enfoca más en historia postal más que en detalles técnicos, para mí el, el a qué placa pertenece es secundario. Correcto. Entonces para mí eh, no te sé distinguir sé, sé cosas básicas, por ejemplo que el dos reales esmeralda nada más es en la primera placa y cosas Ajá. de ese tipo, ¿no? Pero pero no soy ningún experto para poder distinguirlo. Ok, Jaime. Perfecto. Ahí veo una mano en alto también, Juan José. Eh, buenas noches. Eh, felicidades, Juan, por tu plática, que ya la hemos eh, disfrutado. Eh, Gracias, Juan. Voy al, voy al punto de que hablas tú con, concretamente de los cortadores. Eh, el servicio de correos de ese entonces... Eh, determinó eh, si sería precisamente con un tipo de eh, este, cortadoras o, o... Sí, sí, bueno, de hecho, obviamente, al implementar la ley, del, la ley, digamos, la ley postal, sí, obviamente esto trae un reglamento, ¿no? Al igual que pasa en la mayoría de los países latinoamericanos. O sea, la ley es una, pero la implementación es otra. Pasa en Guatemala, pasa en Colombia, Panamá etcétera, no en donde existe el reglamento, en ese reglamento, al igual que pasa en todos los países, vuelvo a repetir, también hay implementos que les dan a los empleados postales. si ¿sí? en esos implementos pues, se les dan canceladores, se les dan eh, tintas, se les da un, una serie de cosas, pero se les da un pequeño artefacto que es como una navaja como digamos como como qué te diré, como un exacto no, no como un exacto porque tenía, digamos, curvatura, o sea, era como una pequeña cuña, en donde ellos llegaban y con la cuña hacían un corte redondo, de manera redonda, ¿sí? Entonces, por eso es de que ves que en las estampillas del 56 el corte es muy exacto, ¿sí? E incluso en la placa 13, ¿eh? O sea, porque a pesar de que la placa 3 se toca siempre, pero si te das cuenta, no se toca mucho. Lo que decía Jaime, o sea, sí. Si él, por ejemplo, el que lleva la, la emisión del 56 y no lleva las placas, pues visualmente no le afecta mucho que sea una placa 1 o una placa 3, porque el corte era muy exacto. Sí, a pesar de los márgenes tan cortos, eso lo hicieron para bajar los costos de producción. Nos queda clarísimo. Pero sí, este, les daban ese esa especie como de cuñita, sí, filosa y, y hacían ese corte, no maestro. Se llamaban cortes maestros. Sí, porque de, digo, yo con la eh, practicidad he visto en algunas personas que trabajan ya sea envolviendo con papel, pues también, no sé, hueso delgado, etcétera. Veo que tienen a veces una destreza, pero pues, Bárbara, al hacer como una especie de regleta larga y simplemente con el jalón, ah, dan, sí. dan un corte que a veces queda sí. uno sorprendido. Sí, y, sí, sí, sí. Pudiera yo que a veces pudiera ser que así con una cegueta, ya ves. Que, que Fíjate tiene... que la primera vez que visité los Correos del Perú en Lima, sí. eh, me impresionó mucho la muchacha que en aquella época atendía, ¿no? Que no no necesitaba de, de prácticamente de hacer los dobleces para los dientes, o sea, para, para cortar las estampillas, como tú dices, con una regla, ¡pras! Y exacto, ¿eh? Nada de que me llevé un diente o me equivoqué, no, no, una. Una precisión. No me acuerdo, Henry, cómo se llamaba esa señora, la que trabajaba ahí en el, en el correo central. No sé si tú te la acuerdas. La señora Iberico. Iberico, qué bárbaro, qué precisión tenía esa mujer. O sea, ahí me queda claro que cuando ya tienes la experiencia y la manualidad, pues no, no necesitas nada, no necesitas estar doblando la estampilla, nada. Ahora imagínate en esa época que todo era prácticamente manual sí, porque yo voy al punto que te decía que si con una una cegueta, por así decirlo, ya ves que tiene unos dientes muy finos, que se diera el caso de que algunas de las estampillas de la primera emisión se les notara un picadillo a no. lo largo de, del filo. No, todas son cortes exactos. Todas son cortes exactos. No hay, no hay lo que se llama ruleteado, no existe en la bueno, primera emisión. Que queda claro de que si veo una estampilla de la primera emisión ruleteada, no es. No, no existe. No, es que no existen ni falsos. O sea, no, no existen ni falsos. No, no existía la técnica de roulette. La técnica de roulette entra en América Latina en 1870. Eh, ya es prácticamente, estamos hablando de 20 años después. Entonces, no, no, no es. Gracias. No, no. Sí. Alberto. Hola, buenas noches. Hola, Hola Alberto, un, qué un gusto. Un placer de verte. Igualmente, a la distancia, un abrazo, Alberto. Igualmente, un placer verte y muchas gracias por la presentación, muy, muy linda, sobre todo la, las explicaciones de las variedades. Quería preguntarte, volviendo al tórculo. Eh, interpreto que se usaba para el proceso de impresión, es decir, era la forma de transmitir la tinta del dado, del cuño, o a la hoja. ¿Se usaba también el proceso de grabado para multiplicar el cuño matriz Así o es. solamente era de impresión? No, 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 no. Es que, mira, eh, la técnica de impresión es una cosa muy distinta a la, a la impresión. Sí, aquí, este, bueno, ya como le comentaba Henry, vamos a hacer una, yo creo, una charla especializada en eso. Sí, para entender cómo se hace el grabado y cómo se hace la técnica de grabado, que es totalmente diferente a la impresión. La técnica de grabado se hace un, un grabado máster, ¿sí? En un, en un acero muy especial, y ese, ese dado a su vez se transfiere a un rodillo donde, digamos, se hace lo que tú dices, o sea, varias veces ese diseño, ¿no? De, normalmente en el 1856 hemos estudiado que se hacían las transferencias de tres en tres, ¿sí? Para hacer el rodillo máster, que posteriormente era el que imprimía. Todo lo que es la emisión de México de 1856. En Argentina tienen algo muy parecido con la emisión de Corrientes. Uh -huh. ¿Sí? esa, esa impresión, aunque no es, me parece, no es grabada, salvo los expertos aquí que nos puedan decir lo contrario, a pesar de que es litografiada, pero se hizo a través de un transfer. Se hizo a través de un transfer sí, sí. master. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Ese grabado. Ese grabado maestro se transfiere a un acero más suave, y ese acero más suave es el que te va a dar la impresión de la estampilla. ¿Sí? Entonces, si ves, primero se tiene que hacer el grabado. O sea, el grabado como tal se autoriza y de ahí se hace el, el dado maestro. Y después del dado maestro se hace un dado de transferencia. Y ya del dado de transferencia se imprime toda la toda la emisión de 1856 y por supuesto había que hacer reposiciones de dados de transferencias, ¿no? Porque obviamente el uso y, y uso y gasto pues los iba y los iba desgastando y los iba pues malobrando, ¿no? Es ahí donde O sea que el, el tórculo se usaba para la impresión al papel, el otro sí era el cilindros de transferencia. Así es, así es. Bien. Es correcto, Gracias. Alberto. Gracias. De nada, un abrazo, Alberto. Un abrazo. ¿Alguna pregunta final por ahí? Jorge, buenas noches, Jorge. Solamente para felicitarte, te mando un abrazo y, y de veras, muy buena plática, ¿eh? Gracias, Roberto. Qué bueno que te gustó y a la orden. Cualquier duda ya sabes dónde encontrarme y con muchísimo gusto. Gracias, gracias. Cada vez se aprende más. Gracias. Igual, Jorge, felicidades. Muy gracias presentación. Gracias, Mauricio. Allá en Honduras, ustedes también tienen la primera emisión de Honduras, muy parecida a la primera emisión de México, ¿cierto? Cierto, solo que con la de nosotros hay, hay po poca información, porque hay cosas que se desconocen hoy, aún hoy en día, todavía hay, 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 hay que investigar mucho, pero como no fue impresa en Honduras, hay muchas lagunas todavía okay. que hay que llenar. Ok, pero he visto, fíjate que he visto en trozos grandes. De la, de, de la primera emisión he visto que se imprimió a través de matriz, como en España, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Okay. Perfecto. Y, ¿Y en Costa Rica cómo se imprimió Alfonso? No se oye. Que estaba en mute. No, en Costa Rica la primera emisión fue perforada. No, sí, pero grabada a través de Tórculo o a través de Matriz. Eh, a través de, era de American Bank Note, así ah, que okay. era con, con todos los mickeys Correcto, sí, era de American Bank Note, sí es cierto. Tiene imprint de American Bank Note la primera emisión. Sí, pero es grabado, igual es a través de Dado Master. Correcto. Que no es a través de Tórculo, es a través ya de prensas más avanzadas. Si sí, el Tórculo era más bien para, como digamos, como más artesanal, más, más pegado, a, digamos, a la influencia que dejó España en los siglos XVIII y XIX. Es como si imprimían los libros, prácticamente las ilustraciones de todos los libros del siglo XIX, los grabados que se ven son de Tórculo. Ahí puse, Jorge, en el WhatsApp el, el articulito de Wikipedia, porque está muy claro reforzando lo que estás diciendo. Ah, muy bien. Perfecto. Perfecto. Jorge. Sí. Jorge. ¿Y, y, y, la, y la sobrecarga se hacía en toda la plancha entera al mismo tiempo o en no, partes? La sobrecarga se ponía aparte. ¿Pero en partes o a toda la plancha o de a uno? No, de a uno por uno. Pero rapidísimo. Uno uno. Pero rapidísimo, Walter. Es impresionante, o sea, tú tenías a la persona que ponía el distrito, pero era una maquinita y además con una precisión impresionante. Muy bien hecho el trabajo, es que en esa época ¿cómo te explico? O sea, hoy hoy que estamos tan acostumbrados a la computadora, se nos hace increíble que una persona manualmente pueda poner en una en una plancha de 190 190 golpecitos del distrito. Sí, se nos hace increíble y se nos hace absurdo, además, la perdedera de tiempo. Pero la realidad es de que en esa época, los tiempos eran otros y la precisión de las personas en las manualidades eran otras. Es impresionante. O sea, mira, y, y, y hacía esta, esta referencia con un amigo, ¿no? O sea, que le decía: mira, una carta hoy que va de la Ciudad de México a la Ciudad de Miami se tarda tres meses en llegar. ¿Sí? Como, si hubiera, como si lo hubieran mandado en el siglo XIX a caballo. Pero tú, por ejemplo, mandabas un servicio extraordinario de la Ciudad de México a la Ciudad de Veracruz, son 500 kilómetros. Si lo mandabas por extraordinario, prácticamente en día y medio ya estaba en la Ciudad de Veracruz, porque iban cabalgando, pero a toda velocidad, o sea, es impresionante. Y a nosotros se nos hace, hoy en día, dices, no, no puede ser, ¿no? ¿Cómo, cómo crees? Pues era posible, y si nos vamos más a la antigüedad, es impresionante cómo corrían. Imagínate cargar la correspondencia y se la aventaban corriendo desde Veracruz hasta Ciudad de México y prácticamente por relevos y lo hacían en cinco o siete días, o menos. Impresionante, es impresionante. ¿No? Pero hoy en día con las tecnologías, pues no lo podemos creer, porque hoy mandamos un mail y ya en, en segundos ya lo tienes tú allá en Uruguay, ¿no? O sea, una locura. Pero era muy preciso el trabajo, era muy preciso. Y además, fíjate que en esa época, en toda la Filatelia Mundial, se ve el trabajo artesanal y se ve la precisión de aquella época. Si vemos la primera emisión de del penique negro, es la definición que tiene, ya la quisiera hacer yo en una computadora hoy en día, ¿no? O sea, hacer ese detalle de grabado, pues, hombre, una locura. Pero es así, Walter, es así. Muy bien. Y había mucha precisión, era prácticamente imposible ver un error, por eso es que son tan buscados, porque una estampilla con doble distrito es rarísima. Fabuloso. Bueno, Jorge, con eso, muchísimas gracias nuevamente por la presentación. Gracias, Henry, por el tiempo y por el espacio. Por nada. Y el día de mañana...